camino que vais a ver es, para mí, de los más bonitos que existen en la comarca, pues, puesto que mezcla en el otoño tanto castaño como encina, como alcornoque. Y ojo, hoy puede haber también algunas setas, ¿vale? No pararon mucho, que tampoco es plan de pararse mucho, pero bueno, en resumen, que intentéis pasar un buen día con nosotros. Esperamos estar aquí hasta las 4 de la tarde, 4 y media, 5. Vais a tener un sorteo al finalizar el almuerzo bastante importante de productos del Cerdo Ibérico y de material de deporte. Y bueno, como he dicho antes, buen camino a todos. Lo importante es que ahora es una salida neutralizada. O sea, vamos a ir andando por el pueblo todos juntos. Una vez que entremos en el camino, el coche se quitará del medio, ¿vale? Y ya podréis andar cada uno al ritmo que habitualmente lo vayáis haciendo, ¿vale? Espero veros a todos al regreso. Primera concentración de senderismo del Jamón, que ha contado con un total de 340 participantes entre los dos senderos propuestos. Organizado por el Patronato Municipal de Deportes en colaboración con el Grupo Local de Senderismo Fuente Herrumbre, el objetivo de esta primera cita, dar a conocer el atractivo de Aracena y la comarca en una estación como el otoño, practicando actividad física y acciones saludables en plena naturaleza. Entrega de dorsales y obsequios en el pabellón ferial y a las 9:30, comienzo del camino hacia Los Marines. 17 kilómetros, Aracena, Los Marines, Linares de la Sierra y Aracena para los más atrevidos, y ruta familiar con salida a las 10:30. La primera concentración senderista del Jamón o ciudad de Aracena, como queráis, ¿vale? La participación ha sido bastante importante, ¿vale? Hemos tenido 278 participantes inscritos en la ruta grande, y después hemos tenido 62 en el sendero familiar, con lo cual hemos estado bastante bien, ¿vale? La primera sensación es que, bueno, hemos acertado con otra prueba que creo que era una demanda de la ciudadanía de aquí de Aracena, puesto que hay un grupo de gente que suele andar todos los fines de semana y quería hacer una prueba del tío este. Creo que hemos acertado, que ha salido bastante bien, hemos almorzado en el pabellón ferial, hemos compartido 17 kilómetros en la ruta grande a través de Aracena, Los Marines, Limonares y hasta aquí, hasta Aracena. Y los pequeños han hecho unos 5 kilómetros en el camino de la Molinilla, con lo cual yo creo que ha sido una experiencia bastante interesante y que se repetirá en un futuro. Con lo cual, la gente que nos ve, si quiere participar, pues que se pase por aquí. Además de todo esto, hemos hecho un sorteo final. Como he dicho, hemos almorzado en plan con mi vencia, todo el mundo aquí en el pabellón ferial. Y creo que se ha pasado una mañana bastante buena, tanto a través de deporte como de convivencia en general. Ningún incidente, todo ha sido muy tranquilo, la gente, cada uno anda al ritmo suyo. El camino estaba marcado, con lo cual se ha facilitado mucho el que los que andan más hacia adelante pues llegaran antes y otros más tarde, pero todo estaba bastante controlado, sin incidentes, gracias a Dios. La sensación de la gente va bastante buena. El camino este, la verdad, que define un poco lo que es nuestra comarca, ¿no? Puesto que la parte de Los Marines tiene un montón de castañas que en la época esta ya está en pleno auge, incluso con la hoja ya con el color auténtico. Y la segunda parte es más de alcornoque, más de encina, con lo cual también es la otra parte, digamos, de aquí de la comarca. Y aparte hemos estado en uno de los picos
creo que más bonito, de con una vista increíble de tanto de Alhaja como de Linares y de un poco de la comarca, ¿no? Como es el Harto de los Chorritos, con lo cual yo creo que reúne un poco las condiciones buenas para poder hacer esta prueba, ¿no? Bueno, en la parte intermedia, que ha sido el Harto de los Chorritos, justamente al bajar, hemos tenido el helado y tu allamiento, donde la gente se ha podido comer o el bocata que traía, o el que le hemos dado, y fruta y bebida que hemos puesto nosotros. Con lo cual yo creo que una mañana estupenda, ¿vale? En torno a la 1:30-2 de la tarde regresaban los participantes al recinto ferial. Sorteo de material deportivo y productos del cerdo ibérico entre los participantes de esta primera concentración senderista del jamón. Hola, me llamo Juan Caro Díaz, soy uno de los representantes del Club de Senderismo Los Cabriles de Cinasola y la ruta ha estado muy bien. Es bonito por esta zona de la sierra, más en las circunstancias que está ahora, de que corta, no vaya a ser que te. Sí, sobre todo el otoño y lo que tenemos aquí en la sierra, y que ha estado todo perfectamente y nos ha tocado el primer premio por el mayor número de participantes del grupo, pues vamos enteramente satisfechos.